in us. Oye, mami, despiértate. Sí, Juan. No tengo ni idea, lo que tengo es un calor. Pero igualmente, si tú la talla no está. Sí, pues. ¿Ustedes saben quién fue Casita? No, ni idea, vengo a verla. No, la verdad no sé, pues por eso vengo a verla. Dime. No. Bueno, ¿usted sí sabe quién fue Casita? Sí, una esclavizada. Tendríamos que preguntarnos cómo fue el proceso de esclavización de los africanos y sus descendientes. Y este es un periodo de la historia de la humanidad muy complejo porque implica el saqueo de los recursos humanos y materiales de África con miras al fortalecimiento de las economías en el Nuevo Mundo. Así como vamos a encontrar la economía de la plantación, los minerales, el azúcar, donde los seres humanos africanos y sus descendientes se convierten en moneda de cambio, que van a fortalecer el mundo capitalista. Por eso no podríamos desligar el periodo de la esclavización del auge planetario del capitalismo. Nade Malé, Nembala Kundmi, Aji Tony, Dishita, Hidun, Ne, Uptelik Fosi, Kode Tila, Nembaya, Alte. Aperen de Anu Kuma Kele Kan Tilo. El recorrido que hacían era a través pues del Océano Atlántico, eran en barcos, eran asignados totalmente, era una travesía de varios meses, ¿cierto? Entonces cuando llegaban aquí a Cartagena ya luego trataban como de curarle las heridas, de más o menos de curar las enfermedades que se daban por la misma asignación en las que venían los barcos. Y muchos de estos negros esclavizados morían durante ese recorrido debido a todo lo que tenían que soportar. Maquillar a los esclavizados una vez llegaban a un puerto como Cartagena era fundamental porque había que cubrir las heridas que venían del barco, de las posiciones en las cuales
habían permanecido durante tanto tiempo, pero además permitía, por ejemplo, que con el aceite muchos de los de las señales de las enfermedades no se vieran. Entonces, por eso recurrían, por ejemplo, a mirarle los pechos a las mujeres, a revisarles la vagina, a ver si ya eran paridas o si eran vírgenes o no, y a colocarles aderezos, digamos, en las trenzas, en el caso de las mujeres, para que se vieran un poco más llamativas para el mercado esclavista. ¡Bienvenidos! Este es el último lote. Aquí están los menores de 14 años. Sanos. Limpios. Llenos de vida. A este lado, adultos, pero sanos y fuertes. El nombre que se les asignaba aquí era por lo general un nombre español o cristiano, como se le llamaba, y los apellidos se les asignaban dependiendo de la etnia o del lugar de donde provenían. Es brava. Te llamarás Casilda. Nos llevamos todo el lote. Aninifa. Anka famella. Sa. Tonglida. Ani. Seven. Sa. Nekan. Que no pase lo mismo que en Cartagena. Eso nunca. Y mucho cuidado con intentar fugarse. Porque les va a ir muy mal. ¿Ah? ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Vamos! No voy a trabajar, negro perezoso. Vamos. Están bien. Es bien guapa la muchacha, ¿eh? Dale. Igual ya tiene 14. ¿De qué me hablas, primo? Es que hicimos una excelente compra. ¿Sabes el ojo que me gasto? Lo sé, lo sé. ¿Vamos? El Valle, como muchas otras regiones esclavistas, era una región dominada enormemente por una producción con mano de obra esclavizada. El Valle, como otras regiones, van a tener haciendas donde el cultivo de caña va a ser la materia prima para la producción de azúcar, por ejemplo. ¡Ay, mi mano! Anboli, Sandesu, Kellen. Son Katsurun. ¡Trabajar, perezosos negros! ¡19! ¡20! ¡21! ¡Ah!
22. ¡Oh! 23. 24. 25. Compañía de otros cimarrones se fugó a las montañas entre Cerrito y Palmira, organizándose en un palenque dirigido por ella. Con estrategias, disciplina, liderazgo e inteligencia, Casilda preparó a su grupo para lo que venía. A partir de este momento, bajo su liderazgo, los ahora libres empezaron a diseñar estrategias para lograr la fuga de más esclavizados de la región.
Nekafa. Mumniha. Kafameya Bee. Sisan Aji Kileu. Singasuma. Sisan Nitile. Kalu Kohi. Deaja Kili. Aprendió a leer y a escribir rápidamente, apoyada por un español criollo con quien tuvo un romance y fue el padre de sus primeros 5 hijos. Esta misma noche será descuartizada bajo la mirada de todos en la plaza. Gracias, Padre Santo. Te damos ahora, oh Señor, por mis ancestros. Que fueron resistentes al dolor.
Así pues, con una mezcla de fuerza, inteligencia, sabiduría ancestral y mucho amor propio, Casilda logró liberar a una gran cantidad de niños, mujeres y hombres del yugo infame de la esclavitud a lo largo y ancho de lo que hoy es el Valle del Cauca. Mientras ellos celebraban, ¿alguna palabra antes de morir? El padre de sus 5 hijos. ¡Preparen! ¡Apunten! Lo fusilaban en la plaza de Bolívar, de Palmira Valle, acusado de ayudar a las fugas y de traicionar a la patria. Aunque la abolición de la esclavitud se dio en 1852 en el Valle del Cauca, se seguían persiguiendo a los afrodescendientes. Es así como el 14 de febrero de 1862, Casilda, liderando a más de 1000 negros y marrones, lograron derrotar al ejército criollo en Palmira Valle, completando la gran hazaña de esa guerrera que toda su vida luchó por la libertad hasta conseguirla. Casilda tuvo un segundo marido llamado José Antonio Caicedo Caicedo, con quien tuvo 9 hijos y vivió hasta los 123 años. Casilda Cundumí Dembélé, la libertadora del Valle del Cauca.